40 años, viven en este barrio de Merlo. Y como te decía, ¿no es cierto?, preocupados por el antivirus, Romina, con su cartel. La verdad que en épocas donde se están haciendo campañas de prevención, es increíble que en un municipio que está a 25 kilómetros del obelisco, haya un probable foco de antivirus. Mirá las moscas, permiso, Romina, mirá las moscas. Estas las atrapó acá mientras estábamos esperando para salir al aire. Es impresionante el olor, las moscas, como decía recién Emanuel. Problemas de salud. Norma, vos tenés problemas pulmonares, ¿no es cierto? Estamos todos con barbijo porque no se puede respirar. Soy una enferma pulmonar crónica y yo vine ya 4 veces a hablar con el señor Canosa porque tuve un container durante 15 días con todo el líquido pestoso porque no se contaba la basura. Lo sacaron, pero la basura sigue ahí porque los vecinos vienen, tiran, los que salen por la ruta y seguimos con la contaminación. Lo que dijo la periodista tiene razón. Hace 40 años que vivimos acá y nunca pensamos que íbamos a sufrir esto. Tenemos el cementerio que cuando fumigan con las ratas se suman porque cruzan a los barrios. Y también tenemos el compromiso con eso. Griselda también es otra de las vecinas que está haciendo los reclamos, porque los vecinos vienen reclamando hace un montón de tiempo. Griselda, tenés un bebé de 1 año y medio que tiene problemas de salud. ¿Vos sospechás que puede llegar a ser por esto? Sí, mi hija tiene una malformación congénita que se llama mielomeningocele hidrocefalia, tiene 1 año y medio. Y tenemos otro vecinito a 3 cuadras de nuestra casa con la misma malformación congénita. Con la misma edad, siendo que es un caso cada 1000 niños. Entonces, a nosotros y a la abogada ambiental con la que nos estamos asesorando, obviamente es algo alarmante totalmente porque son 2 casos en 3 cuadras de diferencia. Que nosotros lo asociamos con este foco de contaminación, porque si es algo ambiental, el foco contaminante que nosotros estamos teniendo en este momento es este basural. Por eso estamos tan preocupados. Por eso los vecinos estamos saliendo, estamos golpeando las puertas que sean, estamos haciendo las presentaciones administrativas. ¿Qué te dijeron? Eso te iba a preguntar. Hicieron muchas presentaciones. ¿Qué respuestas tuvieron? Hasta ahora no tenemos ninguna respuesta formal. Solo las respuestas que salen a darnos el jefe de delegaciones y su secretaria, que son respuestas infundamentadas totalmente, diciéndonos que esto es legal y que van a ir sacando basura de a poco, pero que la basura va a seguir entrando. Pero nada formalmente. No tenemos respuestas de nadie. Dice Erika, Griselda y Norma, los dos las están escuchando, así que si quieren hacerle alguna consulta, alguna pregunta. Gracias, Laura. Para Griselda, por el tema de los bebés con malformaciones. Griselda, ¿cómo haces en el día a día para cuidar a tu bebé y tu vecino que tiene una situación similar con esta contaminación? Sí, mirá, la verdad es que nosotros caímos en conciencia no hace mucho tiempo de que esto podía ser, porque fue muy difícil. Mi hija tiene muchas operaciones, muchas internaciones, al igual que este otro caso y esta otra mamá que ahora va a venir también. Entonces, y ahora ponernos esto al hombro junto con los vecinos es muy difícil, pero tomamos conciencia de que esto puede enfermar aún más, no solamente a mi hija, sino a todos los vecinos del barrio, pueden hacer más bebés con malformaciones. Y la verdad es que nosotros estamos mal, claro. Porque para mí es una carga todos los días pensar que mi hija puede tener algo más por culpa de esto y pensar que mi hija nació mal, claro, por este basural, y pensar que puede haber otros casos. Pero en nuestra situación personal, a mí no me deja dormir, ¿no? Claro. Casi no duermo, estoy mucho con este tema, y bueno, la verdad es que seguramente quizás nos tengamos que mudar, no sé, todavía no lo solucionamos personalmente, pero aunque nos